Okay, good night everyone, or at least to the ones that are already here. Welcome to our fourth class in this module. Muy bien, recordemos siempre, ¿verdad? Eh, activar las cámaras, uno de los primeros pasos. Gracias a los que ya lo están haciendo. Y bueno, hoy vamos a iniciar con un poco de explicación que probablemente. Um, Muchos de ustedes ya conocen, pero eh, hay algunos, ¿verdad?, que están teniendo, digamos, situaciones personales y no están teniendo la oportunidad de ingresar a lo que sería la, la clase de este día. Entonces, como recordatorio siempre, eh, sepan que las grabaciones de las clases quedan, pues, obviamente grabadas y, pues, son compartidas con ustedes a través de YouTube, ¿sí? Todos ustedes tienen acceso a ellas, todos ustedes en algún momento, como les dije en la primera oportunidad que compartimos, ¿verdad? Quieren revisar alguna información, tienen alguna duda de lo que se trató la clase o algo en específico, pues podrán revisarlo allí. Entonces, eh, en este momento solo voy a mostrarles un poco de manera rápida, ¿verdad? El procedimiento, lo que tenemos que hacer. Es bastante sencillo, sí. Um, parte de lo que ustedes tendrán que hacer será... Buscar, ¿verdad? El canal de inglés corporativo. Y aquí ustedes van a encontrar diferentes listas. Bueno, después que pasemos de todos los, los comerciales, ¿verdad? Entonces, y en las listas, eh, pues simplemente buscamos la lista específica que nos corresponde. En el caso de nosotros, es el código, el mismo código que ustedes encuentran en el grupo. Y al buscar esta lista, nos aparecería a ver un momento lo que no era allí Let me sí oh, aquí okay one second guys okay um so it should be wait Un momento, que está. Que nada, es weird. Se supone que debería aparecer de una vez ya la lista. Y temprano lo estuve buscando y sí me funcionaba, pero a ver. Qué extraño. Let me try it back desde el principio. Ok, en las listas y también podríamos buscarlo, ¿verdad? Por las listas creadas y las listas más recientes. Okay, se puede ordenar de la, de la manera, ¿verdad?, de los últimos añadidos. Y acá vamos a encontrarnos con el intermediate, pre-intermediate one, que sería el que nos corresponde a nosotros. A ver. Wait, qué cosa más extraña. Ok, desaparecieron nuestra lista quizá. Bueno, creo que voy a intentarlo mejor después y les voy a pasar ya la información directa más adelante de, um, para poder encontrarla porque ahorita se me está complicando. Bueno, antes de eso, o para poder resolver, ¿verdad? Una situación también que a alguien le estaba sucediendo, había alguien que estaba teniendo complicaciones, me dijo, con, um, con lo que era el... el, el ejercicio 2.11 sí, es un ejercicio que ustedes van a realizar un poco más adelante, pero pues siempre es importante, como les he comentado ¿verdad? que ustedes me hagan llegar sus dudas y las vamos a ir sol sol solventando poco a poco ok um, so I think this should be the one para que ustedes puedan escuchar el sonido de la computadora por favor me confirman cuando suceda oh, <laughs> que es el día en el que las cosas no quieren funcionar porque justo estaba escuchando esto hace dos minutos y ahora no está funcionando vamos a ver si de esta forma si lo podemos reproducir si ¿Sí lo pueden escuchar ustedes ok muy bien ese sería todo el sonido y ahí estaría no se escucha nada, la verdad. ¿No lo escuchan? No. Sí, se escucha bien bajo. Okay. Uh -huh. Okay, a ver si. Bueno, vamos a intentar con esto, a ver si funcionará. ¿Pueden escucharlo ahora? Se escucha, pero bien bajo. Bien bajo. Ah, qué mal. Bueno, eh, entonces quizá vamos a tener que basarnos en este ejercicio después. Pero una de las cosas es que estábamos. Eh, tratando de solventar acá la situación de las, de las preguntas. Y una de las que estaba teniendo problemas, me parece que era en esta. No sé si me pueden confirmar. Creo que era Alice quien estaba teniendo problemas. No sé si era la número 6, Alice. Sí. Ok. Eh, la 8. La 6 y la 8. Muy uh -huh. bien. Entonces, un momentito, voy a ver si logro escucharlo yo entonces y así le puedo ayudar a solventar ese, ese, esa duda, ¿verdad? Rapidito, creo que estaba más o menos en la, la mitad. And do do? Well, an It's a to on Muy bien, ya lo tengo entonces. My is a bit a Mayormente, la que me está dando problemas son los eh, dos de She goes to bed. Ajá, Ajá. Por ejemplo, esta sería at midnight, según lo que se logró decir, y está ¿sí? Midnight. She goes to bed at midnight. Y luego, esta, She gets up, me parece que era at seven. Vamos a probar nada más con 7. Sí, sí, eso sí. Ya. Ah, ok. Un detalle con estas es que acá sí no va a ser necesario que ustedes coloquen el punto. Sí, eso es algo que también deben tomar en cuenta. Porque acá, si logran eh, notar, ya el punto está colocado al final de cada una de las oraciones. Así que el punto no va a ser necesario. Para cuando lleguen los demás acá, eh, es algo, ¿verdad?, que pueden considerar. Sí se puede, por ejemplo, si ustedes lo deciden escribir de esta forma con los números, 7am, uh, de esa forma, según entiendo, sí, si, o sea, les validaría, o oh, no, entonces no, creo que entonces tenía que ser con letras siempre. Eh, sí, da error, yo lo probé con todos y no me tiro ninguna buena. Oh, ahí estaba, eh, no. si era con letra, o sea, si lo escriben con letras, entonces sí, 7am, Sí, acordémonos que también a veces es importante que practiquemos, ¿verdad? La escritura de los números, porque pues decirlos o escribirlos es bastante sencillo, pero a veces la forma en la que se van a, a deletrear el spelling de los números es lo que se nos puede se nos puede llegar a olvidar, como por ejemplo en este caso me parece que era five, o oh, wait, o oh, era eight, la verdad no me acuerdo de qué fue de lo que escuché, creo que era eight. Entonces, no era ahí. Bueno, o oh, era 10, no me acuerdo bien lo que era. O 6, at 6 p.m. Sí. Yes. Ok, thank you very much. Oh, yeah, there you go, 6. Ok, entonces ustedes pueden escribir solamente 6, o pueden escribirlo también con minúsculas, 6 a.m. Recordemos que cuando hacemos acrónimos, ahí sí vamos a colocar, ¿verdad?, el punto al final también. Jeez, 6 p.m. 6 p.m., my bad. And there we go. 6 pm. Sí, en ese caso entonces recordar que también cuando escuchamos esos números los vamos a escribir, no necesariamente, o sea, de manera, ¿verdad?, eh, con letras, no necesariamente los numeritos. Um, bueno, creo que esa era la única duda que no había solventado hasta el momento con lo que me habían comentado y agradecerle siempre a los que se toman el tiempo, ¿verdad?, de comentarme las situaciones que están sucediendo para poder eh, pues solventarlas acá en, en la reunión bueno antes de continuar no sé si tengan alguna otra duda relacionada con lo que hemos estado estudiando o estamos claros de momento everything is clear okay just so you know guys today I don't know if you but today is really 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 hot I don't know if Maria Ines, how hot is it in your house, Maria? I mean, because you're from Musulutan, that's why I'm asking you. Okay, no reply. But anyway, um, so yeah, today it's really, really hot. Oh yeah, tell me, Maria. No, it's no le oí muy Oh, is it is it hot in your house? Yeah. Sí. Yes. Sí. Okay. So yeah, it's pretty hot today. Um. So before we start the class, quiero practicar un poco las WH questions. Vamos a hacer eso también con una conversación que vamos a desarrollar el día de hoy. Algo que les quería aclarar bastante es que, como les había mencionado, verdad, el inglés es un idioma que se aprende o se mejora a través de la práctica. Así que mientras más tiempo nos tomemos para practicar, muchos muchas mejores habilidades o muchos mejores logros vamos a empezar a notar que tenemos. So please, always practice as much as you can, tanto como ustedes puedan, porque eso es muy muy importante para el desarrollo del inglés. La otra cosa es como ya nos hicieron verdad un llamado de atención, yo se los traté de mencionar estos días, es seguir trabajando también en la plataforma Sí, vamos a tener que mejorar un poco quizá en eso. Solamente nos toma a veces unos 15 minutos, 5, 10 minutos el trabajo que vamos a realizar. O sea, no significa que ustedes deben terminar todo um, en una sola, verdad, una sola sentada, sino que pues pueden ir poco a poco. Um, so, yeah, please try to work on the platform. Sí, vamos a trabajar ahí e ir avanzando. Bueno. Antes de iniciar, entonces, voy a hacer un par de preguntas con WH Questions. Espero que podamos agilizar un poco las respuestas. Si no tienen idea de cómo contestar, nos podemos colaborar unos a otros. Y me gustaría probar algo un poco interesante. Si ustedes consideran que no pueden contestar su pregunta, por favor, van a tener que ir a, las, a la sección de participantes en la reunión y le van a pasar esa pregunta a alguien más. ¿Ok? Si ustedes sienten como que y, yo no puedo contestar eso, o sea, siento que no no, no no sé cómo contestar eso, le vamos a pasar la pregunta a alguien más de los que vamos a encontrar en la sección de participantes. Is it clear? Yes, I hope it is. Muy bien. So, Ingrid Beltran, oh, so, sorry, Ingrid Fabian. <laughs> you're going to be the first one. And your question is, who is your oh. favorite Singer, uh, my singer favorite is saying um... it mm -hmm. can be in Spanish or it can be in English, anything. Romeo um, Santos, no, <laughs> so who's <is> your favorite <laughs> singer? Um... Ah, Osuna, okay, tiene um, pena decir. que Arjona. No, Arjona, okay, no. pretty good. Okay, so, uh, ahora quiero que me diga, a ver, quién será Emma, sí, Emma Granados. Tú me vas a decir quién es el artista favorito de Ingrid. Vamos a ver si tenemos idea de cómo se dice eso. Espero que sí y creo que sí. So, Emma, who is Ingrid's favorite singer? Her favorite singer is Arjona. Uh -huh, Ricardo Arjona. Very good. Yeah, her favorite singer is Ricardo Arjona. O si no, también podemos decirlo con posesivo. Ingrid's favorite singer is Ricardo Arjona. Pero muy bien. Okay, so next question is for Alex Martinez. So, Alex, where okay. is your favorite restaurant? Uh, my favorite restaurant is in San Salvador. In San Salvador? Okay, a very general area. Okay, so your favorite restaurant is in San Salvador. Sorry, I um, was viendo that Alan está raising his hand. Alan, is, it, is everything okay? Okay, good. Uh, let's see, Luis, Luis Carlos, where is? Alex's restaurant, or Alice's favorite restaurant. Um, her, her favorite restaurant is in, in San Salvador. Okay. Cuidado con el positive object que utilizamos. Sí. Okay. Porque acabas de decir her. ¿Y cuál es el correcto para uh, masculino? Perdón, verdad, era his. His favorite restaurant is in San Salvador. Thank you very much. Noté como Luis estaba. Mm, como que se le equivocó? <laughs> ok, and that's why Luis is going to have to reply. Luis, how do you like Ferraris? <laughs> es una complicada, ¿verdad? cuando la pensé yo dije mm. <laughs> how yes, do you like how do you like Ferraris how do you like esa es una variación del how y es también un poco um, relacionada con la con like the amount ¿sí? o sea como ayer teníamos verdad how big is the pizza en este caso cuando alguien te pregunta how do you like eh, están buscando información acerca de qué tanto te gusta so if i ask you how do you like ferraris you can say i like them very much or i don't like ferraris i prefer i don't know a corolita so yeah it's your in this case sería be, como me gustan los ferraris oh. uh, no se puede traducir qué tanto mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. El how yeah. do you like que tanto ¿Sí? how yeah, do you yeah. like que tanto i remember yeah so how do you like ferraris uh... you don't like them I'm... Se me fue la respuesta. No, ya. Yeah. No, en el Ferrari se fue la respuesta. <laughs> ya por el ya. Muy rápido. I like Ferrari, yeah, very much. You like Ferrari very much? Ok. Yeah. Very nice. Esa sí no va a tener uh, alguien que le, que le dé soporte. Vamos a ver, Dennis. Dennis creo que está un poco distraído. Dennis. Tell me, Dennis. Yeah. What is your best friend's last name? What is your best friend's last name? Eh, Repit, please. Okay. Yes, what? Tengo el okay. internet bien lento. Oh, okay, okay, okay. So, what is your best friend's last name? Eh, last name de eh, my friend is yep. eh, Rodríguez. Rodríguez, okay. Very nice. Pero yeah. sabemos, verdad, que para poder contestar mejor, podríamos decir, my best friend's last name is Rodríguez. Okay, but it was good. At least you understood. Tú entendiste y pudiste contestar. Así que muy bien. Let me see. Josué Aarón. So, what was uh, Dennis's best friend's last name? Uh, the last, uh, the last name of his best friend is. Rodríguez, ¿verdad? Rodríguez, ajá, muy bien, eso este está bien. Sí. También pudiéramos haber utilizado el possessive adjective y decir his best friend's last name is Rodríguez. Ahí hay un montón de posesión en ese tipo de respuestas, pero o sea, a veces nos vamos a encontrar, verdad, que algunas personas prefieren contestar de esa manera. En lugar de decir the last name of his best friend is Rodríguez, pueden escucharlo mucho más común eso: his best friend's last name is Rodriguez, sí. his best friend's last name. Hay bastantes posesivos, como les digo, en esa, digo, en esa, en esa oración. Okay, Erika, you're going to be the last one. And I'm going to ask you, um, let me see. I don't know if you watch movies, but when was the last time you went to the movies? When was the last time you went to the movies? I don't remember. You can't um, remember. Repeat, please. <laughs> when was the last time you went to the movies? I. I went. To. The I went to the movie. Uh -huh. um, no, I went to the watch to the movie. Um, the last Friday. Oh, okay. So you went to the movies last Friday. Yeah. I went to the movies last Friday. Muy bien. So uh, let me see. Raquel, when was the last time Erika went to the movies? Uh, she went last Friday. Okay. She went last Friday. O también, she went to the movies last Friday. Recordemos que muchas ocasiones. Las personas no van a saber 100% de qué estamos hablando. Sí, a veces es importante que esos detalles los agreguemos. Entonces, por eso siempre les digo que cuando hay una pregunta, prestemos atención a los detalles dentro de la pregunta. Ahora bien, hay cosas que se pueden contestar de manera sencilla, como el caso de las yes/no questions que más o menos revisábamos el día de ayer. Como por ejemplo, si a ustedes les preguntan, ¿Are you sick? Ustedes pueden decir no, I'm not. Bastante sencillo, verdad. O sea, simplemente no. No necesitamos agregar mayor um, detalle a eso. Ahora, una vez más, um, Alan, everything okay? O no sé si Alan solamente es que está probando con alzar la mano porque cada rato veo que está la mano alzada. Pero bueno, Ok, So uh, lo, lo mismo puede ser en el caso que les pregunten, por um, example, do you like pineapple? Just an example. Do you like pineapples? Ustedes pueden agregar solo yes I do. Esa es la respuesta sencilla. Yes I do. No I don't. Si sí, eso es algo distinto, ¿verdad? A lo que hemos estudiado, pero es un ejemplo de respuesta corta, respuesta um, fácil. Yes, of course you can participate, um, Alan. Okay, let me ask you something then. Okay, uh, let me see. Let me see where. Is your favorite touristic place, Alan, where is your favorite touristic place? My favorite touristic place is the Bicentennial Park. Okay, the Bicentennial Park, very nice, that was a really complete answer, so thank you, thank you very much. Nice, okay, entonces siempre tengan cuidado con eso, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo... Eh, una pregunta verdad como la que justo acabo de hacer como dónde está tu lugar turístico favorito debemos incluir eso en la respuesta my favorite touristic place es porque esa es la información que se nos está solicitando es como, como lo que les decía el otro día si ustedes solo contestan si ella solamente hubiese dicho de No park o sea, suena a una respuesta obligada, a una respuesta que yo no quería dar y básicamente cierra la oportunidad de tener una conversación abierta. Así que siempre vamos a tener cuidado con eso. Bueno, ahora ya para ir um, entrando en sazón del día de hoy, como les comentaba, tenemos una pequeña conversación que vamos a estar practicando y más adelante desarrollando, aunque antes de eso, ¿verdad? Porque siempre me gusta dejarlo para el final, vamos a tener parte de lo que sería um, esto de los de los third person verbs, ¿sí? que será, será como una introducción o un repaso, y estas preguntas, simple to your questions and statements, que se relaciona con lo que tenemos disponible también en la plataforma. Pero bueno, antes de llegar a eso, eh, tenemos esta conversación, como les comentaba, la vamos a desarrollar más adelante. Esta se titula, uh, wait. No está aquí, era, when do you, where do you work? Sí, ese es el título de esta. Y tenemos que están participando Jason y Andrea, okay? So Jason and Andrea, que sería como la forma en la que lo vamos a pronunciar, Andrea, are the ones talking in this conversation. So where do you work, Andrea, is how it starts. I work at Thomas Coop Travel, she replies. Oh, really? What do you do there? He asks her. I'm a guide. I take people on tours to, to countries in South America, like Peru. And then Jason replies, How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? She asks him now. I'm a student and I have a part time job too. Oh, where do you work? She thinks. In a fast food restaurant. Which restaurant? She infers. Hamburger Heaven. Ahí tenemos una, eh, una respuesta de las que les digo que a veces se puede como notar un poco, como con poco interés. Y notamos que casi durante toda la conversación Jason está como de esa manera, ¿verdad? Como no tan interesado del todo, o sea, como que no muy um, metido en la conversación y se puede notar un poco por la, por la forma en la cual está contestando, de alguna manera. Sí, eso es algo que ustedes se deben dar cuenta porque pues a veces también tenemos que saber, ¿verdad? Que pues no todo el mundo es bueno y a veces pues es probable que quieran estar bromeando con nosotros en inglés o de una forma en la cual no nos demos cuenta. Entonces es importante prestar atención en esos pequeños detalles. Ok, ahora, otra cosa que quería aclarar es la inclusión de estas dos partes, ¿sí? Esto, o oh, y este otro, o, oh, ¿sí? Son cosas que ustedes, creo que los que han tenido visita de sus familiares que vienen de Estados Unidos, en algún momento quizás hasta se han llegado a reír de eso, porque muchos dicen eso de, oh, oh sí, oh, oh no. Sí, o sea, y vemos mucho eso de las personas que vienen de Estados Unidos, pero es parte de las expresiones comunes, es como... Una, un estilo de sorpresa o un estilo de admiración y una reacción de cierta manera natural a la información que se nos, está, se nos está dando. Si se fijan, acá no solamente uno de ellos lo usa, sino que es algo bastante común, ¿sí? Otra de las cosas que a veces pasa bastante es cuando alguien está explicando y tiende a decir like, like, porque, o sea, son muletillas muy comunes del inglés. Entonces, oh... Eh, ustedes pues vayan practicándolo y utilizándolo otra de las cosas buenas que tiene esto es que a veces nos da un poco de tiempo para poder a nosotros que estamos aprendiendo verdad nos da un poco de tiempo para estructurar mejor la oración que queremos decir ok esta muletilla es algo de lo que nos puede llegar a permitir un poquito de tiempo extra para poder pensar mejor en qué decir así que ajá, es muy muy importante muy bien ahora sí Quiero saber si ya me pueden, o sea, si ya quieren participar ustedes o si quieren que la lea una vez más. Si necesitan que la lea una vez más, entonces eh, alcen la mano. Ok, Erika creo que dice que quiere que la lea una vez más. Lo voy a hacer un poco más lento entonces. Vamos a ver. Ahí está, veo las manos alzadas ya que si sí quieren que lo lea una vez más. Muy bien. So, Jason, ¿Where do you work, Andrea? Andrea replies, I work at Thomas Cook Travel. Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? He says. Andrea then replies, I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Jason then replies, How interesting. And then she goes, Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? And then Jason says, I'm a student and i have a part-time job too and andrea then answers in admiral oh where do you work and then jason replies in a fast food restaurant to what she asks which restaurant and then jason simply replies hamburger heaven yeah hamburger heaven esa puede ser uh, una mouthful el decir hamburger heaven otra cosa es Me imagino que ya en alguna vez lo han escuchado. Esta otra oración de acá, el What Do You Do? Sí, What Do You Do. Es una oración bastante sencilla que la pueden utilizar para preguntarle a alguien a qué se dedica. What Do You Do? Hay una, hay una forma más completa que sería What Do You Do For a Living. Y esa es como una un poquito más completa, pero el What Do You Do es una versión un tanto recortada y muy común. Así que en este caso, eh, la conversación es bastante sencilla. Jason simplemente le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde trabaja? Eso creo que ya lo podemos inferir. ¿Dónde trabaja Andrea y ella trabaja? en Thomas Cook Travel que pues, sería el nombre verdad de la agencia de viajes para la cual ella trabaja luego él consulta a qué o sea a qué se refiere con eso o sea como cuál es su trabajo entonces ella le explica bastante sencillo que ella es una guía y que eh, lleva personas a países de América del Sur como Perú eso es como como un ejemplo de los países y luego esta frase how interesting es otra de las frases que a veces podemos utilizar para expresar que algo nos Parece interesante a pesar que sea redundante, ¿verdad? Pero por esto es que les digo que para mí él está siendo un poco despreocupado o sarcástico con la, con la conversación, porque también cuando ustedes le dicen how interesting a alguien es porque en realidad no les parece tan interesante. Así que, ajá, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. O sea, en muchas ocasiones esta frase puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque si ustedes le dicen oh, how interesting, o sea, es como que no me importa, ¿ok? Entonces, depende del tono que ustedes le pongan. Si ustedes, por ejemplo, alguien viene y les está contando algo y, ajá, verdad, ya quieren como decirle, I don't really care, en lugar de decirle así tan feo, oh, how interesting. O sea, la verdad, no, 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 no sé, no es no, nada relevante para mí. Y luego, verdad, ya entramos a la parte donde también ella quiere saber a qué se dedica él. O sea, ella le comenta que sí, es un trabajo genial y que le encanta. Y luego le pregunta qué, a qué se dedica él. What did you do? y then he simply says o sea le contesta fácil I'm a student and I have a part time job too o sea tiene un trabajo de medio tiempo y ella quiere saber dónde él como les digo o sea por eso para mí me da esa impresión de que como que es una conversación un tanto forzada para él porque solo le dice en un restaurante de comida rápida y ella tiene que preguntar en qué restaurante. Sí, este ejemplo o esta oración me gusta, esta conversación me gusta bastante para ejemplificar eso, lo que les digo, ¿verdad? El cómo se puede notar a veces cuando alguien quiere o no estar en una conversación o tener esa conversación. Porque acá, o sea, cuando ustedes les están teniendo que preguntar por los detalles de las cosas sin que ustedes los faciliten, significa que estamos un poco incómodos o que tal vez no tenemos deseos de conversar en ese momento. Así que, bueno, Ahora sí, creo que ya están más o menos listos. Voy a ver a quién le voy a solicitar que me colabore esta vez. Vamos a elegir a un Jason y el Jason de esta noche será Luis, Luis Guevara. Sí. Ok. -R and Andrea es going to be María del Carmen. Is that okay, María? Ok. Ok. So, whenever you guys are ready, you can start. Okay, is the where do you go? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm um, a I take people on talks to countries in South America like Peru. Oh, interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I am a student and I have a part time job. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Very nice. Thank you, thank you very much. Okay, you de le hicieron sonar como una conversación bastante natural. sin, ajá, esas, esas pausas o momentos incómodos que yo les menciono que para mí tiene, ¿verdad?, de cierta forma la, la oración. Y es algo que, o sea, también, obviamente, con el tiempo y experiencia, uno más o menos empieza a notar cuando hay ese tipo de um, conversaciones así un poco extrañas, ¿verdad? Pero muy bien, ok, entonces los demás, por favor, tratar de recordarla, más adelante la vamos a ir a, a practicar un poco más. Por ahora, lo que sí quiero mostrarles es... Esto a otra información. Es información que quizá ya antes hemos encontrado, tal vez sea solamente un refresher, pero también no vamos a meternos tanto en las reglas de ellas, sino solamente, ¿verdad? Como un pequeño refresher, como acabo de mencionar. Muy bien. En la utilización de los verbos, cuando tenemos los pronombres I, you, we, todos esos, ¿sí? Todos los demás, eh, que no sean ni he, ni she. Y aquí le vamos a agregar el it, aunque como les he comentado, a mí casi no me gusta usarlo, pero igual, porque este por lo general es para cosas desde mi punto de vista. Bueno, cuando utilizamos estos tres, los verbos tienden a sufrir cambios, ¿sí? Esto se le conoce como la regla de la tercera persona, obviamente cuando estamos hablando de alguien o algo más, ¿sí? Cuando hablamos de un él, a he, o cuando hablamos de un she, about a, a girl. And then of course also when we talk about a thing or an animal depending on your point of view. Okay, so we have for example the verb work, I work, bastante sencillo, pero cuando hablamos de él o de ella, we say she works y por eso es que a veces escuchas ese ceceo constante en el inglés, más que todo cuando estamos chambreando. Ah no, sino que cuando estamos hablando de alguien más. Sí. Works, sí, she works. Then I take or you take, you take, and then he takes, he takes. Um, I study, very simple, she studies. Y el problema también puede eh, verse con el seseo constante cuando hablamos de she, porque también el she es bien intenso en cuanto a la pronunciación de la S. She studies, sí, she studies. Um, este se pronuncia studies, study, studies. Then you teach. She teaches, she teaches. Esto puede ser un poco complejo por lo mismo, ¿verdad? De la repetición tan constante de la S. Pero, por ejemplo, si se han fijado, parte de las reglas básicas de, de este cambio es que en la mayoría de verbos que son conocidos como verbos regulares, lo único que sucede es que se agrega una S al final y también una ES. Ese puede ser otro de los cambios para los verbos regulares. Ahora, para los verbos irregulares, los cambios son mucho más drásticos, porque, por ejemplo, en el caso de study, se reemplaza, se reemplaza perdón, la Y por una I latina, y luego se agrega una ES. Entonces, se puede decir que se agregó el IES. Sí, esa es otra de las partes o partículas más comunes que se tienden a agregar. En el caso de teach, como es una de esas palabras que termina en CH o en SH también, se les agrega ES, porque no se puede colocar, ¿verdad?, tres eh, consonantes al lado, no habría entonces la producción de ese sonido de ES, ¿sí?, o sea, porque sería tish sería complicado poder pronunciar algo así, en cambio al agregar el ES sí es mucho más fácil, teachers, teachers. Eh, estos ya son considerados irregulares por los cambios extraños que tienden a tener, desde acá, solo los primeros dos son los únicos verbos que son regulares porque son cambios muy mínimos los que sufren, los que sufren, perdón, solamente es la adición de la s. Por ejemplo, para do que es el verbo hacer, verdad, eh, se utiliza como does, does. Por, por favor, pronuncien eso, does. Si sí, do es does. Then go que es otro verbo muy común se utiliza como goes, goes. Cuidado y no vayan a decir fantasma. Si no le voy a agregar una T al final, que eso sería ghost, ghost, sino que aquí fácil, ghost. Then, have es uno de los que más cambia de manera completa en cuanto a su estructura y se construye como has para las terceras personas. Have es has. Así que siempre, cuando tenemos estos tres verbos y no, perdón, pronombres, y no necesariamente solo los pronombres, lo que tenemos que recordar bien es cuando estamos hablando, ¿verdad?, de una tercera persona del singular, es cuando vamos a hacer este cambio en los verbos. Y es algo bastante importante, sobre todo cuando les preguntan acerca de alguien, como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿What does your dad do? En el caso de cualquiera de ustedes, ¿What does your dad do? Sí, ¿Qué hace su papá? Y ustedes, digamos que su papá juega en las noches. No van a decir My dad plays at night, ¿sí? sino que My dad plays at night. My dad plays, plays soccer. My dad plays the guitar in a band. Dependerá, ¿verdad?, de la situación de cada uno. Ok, entonces, algunos ejemplos, bastante fácil. I take English classes. Y aquí no, no quise utilizar el pronombre para no confundirnos y ya saber que, o sea, lo podemos utilizar con los nombres de las personas de las cuales estamos hablando. So, I take English classes. En el caso de una tercera persona, podría ser alguien que se llame Elías. Elías takes English classes, ¿ya? Yeah? Elías takes English classes. Then we have, I go to work in the morning. We have the case of María. María goes to work in the morning. Así que siempre recordemos que no solo porque se nos enseñó, ¿verdad?, que es con estos pronombres, solo cuando los pronombres estén, vamos a utilizar esta regla del, del verbo de la tercera persona, sino que es en toda ocasión en la cual estemos refiriéndonos a una tercera persona. Puede ser que se utilice el pronombre, así como también se puede utilizar el nombre propio de la persona de la que estamos hablando o el nombre representativo, como en el caso del ejemplo que yo mencioné de dar, ¿sí? Dar es un nombre que se refiere pues a su padre, ¿verdad? Muy bien. Ok, moviéndonos un poco de eso, pasando eso, no sé si tienen alguna duda chicos acerca de eso. Okay. Okay. No, ok. Lo que voy a tratar de hacer será enviarles una lista más adelante de los verbos irregulares, sobre todo que sufren ese cambio. Para que ustedes tengan esa lista ahí en un PDF, se los voy a mandar más al ratito en el grupo. Así que, ajá, para que ustedes puedan revisar, ¿verdad? Los verbos y más o menos cuáles son los que tienen a cambiar de maneras, digamos, radicales. Muy bien. Ahora bien, tenemos eh, ejemplos. Simple present WH questions and statements. Estas están muy, muy incompletas. Ustedes van a encontrar una versión completa de eso en la plataforma bajo lo cual se va a tener que realizar una actividad. Esta será más que todo para nuestra práctica. Y aquí, pues, va a ser con información suya, ¿sí? Va a ser con información que les pertenezca. Pero déjenme ver cómo colocar esto mejor para poder tener acceso a varios y poder ir consultándoles. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo del de, inicio, digamos, de la, de la respuesta. Um, uh, ahí ustedes, cada uno va a proveer su respuesta. Where do you work as well? Aquí ustedes quiero saber cómo vamos a poder contestar a esta a esta pregunta. Este de work lo podemos reemplazar por study también en el caso que ustedes estudien. And we're going to start with Melissa, okay, Melissa. Tell me, what do you do, Melissa? I work in, work in my house. Okay, so you are basically a housekeeper. Uh, no, Always is no, coming. I do not. You're no. a you're a housewife. Yes. <laughs> okay, so you can say yeah. You can say yes, I do. I'm a housewife. Yeah. Okay. 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 Uh, yeah. So then we have uh, Alan Gonzalez. What do you do? I am a teacher. You're a teacher. Okay, pretty nice. Okay, great. So you're a teacher, uh, Marta Lilian. What do you do? I am a accountant. You are an accountant. Okay, very nice. I'm an accountant. I am an accountant. I'm an accountant. Lucia Guillen, what do you do? I'm a study. You're a student? Yes. Okay, so I'm a student. Very simple. Uh, Sonia Garcia, what do you do? I'm a student. You're a student? Okay, you're a student. Very nice. A ver, uh, Mayra Escobar, what do you do? Disculpen, alguien creo que dejó su micrófono encendido de los que participó anteriormente, creo, no sé. Ok, Mayra, what do you do? If you don't know, you can... business do... revés. Uh -huh, uh -huh. Business assistant. Business assistant, yeah. Business assistant, okay. very good. Okay, thank you. Ok, uh, Gabriela Enriquez, what do you... Yeah, Enriquez, what do you do? I'm a student. You're a student, great. Okay, ahora vamos a cambiar la pregunta. Where do you work or study depending on your on your situation. Andrea Gálvez, where do you work or where do you study? Um, I go to the university. So um, where do you study? Uh, yes, I'm studying. Uh -huh. So where, where do you study? Um cual universidad? Some. I go to the oh, Okay, okay. There you go. <laughs> okay. I go to the USAM. There you go. Awesome. Okay, uh, Maria Jose, where do you study? I'm a guess you're student because you look very young. Um, uh, I am. Much, I am work in my house. Oh, so you work in your house? Yes. Okay, so simple. Okay, I work in my house where do you work? I work in my house. Easy does it. Uh, let's see, Ruby Abigail, where do you work? Uh, I don't work. Oh, so you study? Where do you study? I study in high school. Oh, you study in a high school. Very nice. Mm -hmm. Great. Uh, let's see, Melvin Lopez, where do you work, Melvin? And I work in my bookstore. You work in your bookstore? That's amazing. Do you sell American flags in your bookstore? Yes. You too. Okay, interesting. <laughs> <laughs> Buenas banderas de Estados Unidos. Muy bien. Next one. Um, bueno, ya está del el, Where do you go to school? Creo que es bastante sencillo para los que ya lo contestaron, ¿verdad? Pero vamos a ver. Algunos uh, de los que dijeron que eran students. We have the case of, um, let me see, I think Luis, you were a student, right, Luis? Yes. Yes, yeah, so where do you go to school? Uh, I study in the University of Don Bosco. Okay, great. I study in the University of Don Bosco. Nice. Uh, let me see who else was a student around here porque no hay tantos 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 oh erika where do you go to school i go to the university of el salvador university of el salvador is that in san salvador yeah. or in san miguel in san salvador Salvador. okay sorry yeah. okay uh let's see maria inez where do you go to school I go to the university in Alberto Masper. OK, great. So you go to I go to the University of Alberto Masperer. Very nice. Okay, eso básicamente puede ser una forma, ¿verdad? Para poder contestar a preguntas sencillas. Sí. O sea, y esa es información que ustedes ya conocen, porque pues estamos hablando acerca de ustedes mismos. Ahora bien. Eh, ok, esto creo que debería ser. Después de una pequeña reunión, ¿sí? Creo que la conversación la vamos a dejar para mañana. Este tema, de todas maneras, tenemos tres días para poderla desarrollar. Así que ahorita vamos a hacer una pequeña reunión de unos cinco a siete minutos, ¿sí? Ustedes van a estar en grupos de cuatro y cuando regresemos, yo voy a tratar de fijarme con quiénes están. Voy a tomarle, creo, una, una fotito ahí a, a los grupos. Y ustedes van a tener la misión siguiente. A los que trabajan les van a preguntar, um, por ejemplo, where do you work y van a tomar nota, verdad, de dónde trabajan. Y yo les voy a preguntar a aquellos que estén en el grupo de esa persona, where does y el nombre eh, work y ustedes van a contestar a eso. En este caso va a ser un poco más complejo porque si se fijan muchas de estas de estos ejercicios no tienen nada de respuesta, sí la otra cosa será por ejemplo what does she do o what does he do o sea vamos a preguntarle también cuando nos conteste el compañero verdad dónde trabaja le preguntamos what do you do o sea cuál es tu trabajo y ahí pues va a ser bastante sencillo podemos decir vamos viene en el bus iba mucho ruido that's okay Verónica thank you for letting me know okay so yeah we're going to ask these people like what do you do cuál es tu rol en este trabajo y por último, how do you like it? Sí, fue como la pregunta que le hice al principio, verdad, al, al compañero. Y, o sea, para saber qué tanto le podía gustar. Entonces, básicamente a eso se refiere. ¿Sí, Luis? qué oh, Bueno, Luis Alberto, en este caso. ¿Qué tanto eh, le gusta? Sí, If you like it, if you don't like it, if you hate it. I mean, you guys can be honest. Ok. So, yeah, we're going to go really quick to the breakout rooms. Y como les digo, solo va a ser un par de minutos. Van a ser esas tres preguntitas. ¿Where do you work? Um, what do you do? And how do you like it? En el caso que trabajen, si no, si estudian, pues vamos a modificar un poco, verdad, la pregunta. Así que, ajá, vamos allá. Okay, one sec. There we go. I think this is gonna do it. es un bed clothes designer. Ajá, bed clothes designer, yes. Richard. Yes. Hello. Tell yes. Tell me. ¿Cómo se dice diseñadora yeah, de ropa de cama? Ya. Bed clothes designer. Okay. Yeah, you guys had a great idea there. designer <laughs> ok, entonces I finish <laughs> great. Okay. great ya se yes. les, quedan, les quedan cuatro minutos todavía, así que por si tienen okay. más info que agregar I still have time uh, um, no sé cómo decirlo porque trabajo en mi oficina pero trato con muchas personas ¿cómo? ¿Qué es? Será no businesswoman, mujer de negocios. Businessman, manis, business, businesswoman, maybe. Businesswoman, yeah, businesswoman. No, business, businessman. <laughs> no, ¿qué no. pasa? ¿Qué era lo que no sabía cómo decir María? But I working in my office now. O sea, trabajo como abogada, Ajá. pero trato con muchas personas. A eso me dedico resuelvo oh. resuelvo problemas. ¿Su so, counselor? ¿Cómo? Counselor como una uh, como so, consejera, digamos. Counselor. Consejera. Ajá. Consejera. Like a consular. Sí, como una persona que, o sea, ajá, apoya a las personas en las cosas de las leyes y así. O sea, o, ajá, se reúne, verdad, para poder um, dar consejos o ideas de cómo resolver un problema. Counselor. ¿Cómo lo escribo. El, el oh. Ahorita. Ahorita. Ahorita se lo Let me see. Here's a chat. And oh, dang it. No tengo ahí disponible chat solo para ustedes. No, no. No, no se puede. C-O-U? Yeah, it's Yeah, Exactly. Great. Thank you, Raquel. No, pero no se que vine. Okay, good. Voy a ir a ver otro y nos vemos en un momento ya en el room yeah. principal. Okay, me falta la okay. tercera. Yes. What do you do in university? Um, study. Am a student? <laughs> no. What, What do you study? study? What do you... No, no sé cómo sería. What's your major? Puede ser la pregunta en ese caso si ustedes um, quieren saber a qué, a qué estudia que alguien estudia. se pueden preguntar así what's your mayor they... hey, what's your <laughs> mayor sorry Hi. Okay. I study journalism journalism yeah that's cool al rato lo <laughs> la vemos en el cuatro journalism no. <laughs> Okay. any other question todo está claro Además de lo de, ajá, el, what's your mayor? <laughs> Sorry, ¿cómo se pregunta? Es que no entiendo muy bien. Oh, la what's, pregunta. what's, o oh, what is, sí, what is your mayor? Mayor. Mayor, okay. ajá. Casi como cuando decimos la palabra alcalde. Eh, la misma cosa básicamente es, pero dependiendo de el, um, el contexto, ¿verdad? Entendemos que acá nos referimos a lo que la persona estudia. ¿sí? What's your mayor? How do you spell mayor? It will be in this case M A Y O R. Oh, okay. mm -hmm. M A Y O R Ok, uh, creo que eso sería, vamos a regresar ya, porque tenemos que hacer esta participación rapidito. So, see you guys in a bit in the regular room. Um, sorry, Erika, just one little thing. It was with J, no era con Y, sino con Y. Sí. Ah, ok. Me okay, Ya, M-A-Y-O-R. M-A-Y-O-R. Ok. O sea, Thank mejor, you. básicamente. Mejor. Okay. Great. Um, so, let me see. Aquí tengo ya quienes estaban con quienes para ver qué tanto pudieron aprender de sus compañeros en el breakout room. Ok. So, Alicia. Let me check here. So, Alicia, where does Melvin work? Sorry, teacher, es que se me salió de. de, de... No, oh, okay. no lo puedo... ok, 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 no problem. So, Raquel, where does Melvin work? Melvin. Uh -huh. Melvin works in a bookstore. Ok, Melvin works in a bookstore or Melvin works at a bookstore. Muy bien. Um, now let's see. Uh Maria del Carmen. What does Melvin do? Or what does he do? Um, Melvin is uh a, a minister bookstore. Uh-huh. Okay, we are redundant and I I know, but the thing you know here is for us to practice. And uh, let's see, Melvin. How does Raquel like her job? She, she loved the work. She, she lost her job. Okay, great. Yes. Nice to know. Uh let's see. Um Alan. Alan Gonzalez, where does myra work? She works uh hmm? she works uh I don't listen very well. Oh, so you didn't listen very well? Okay, she works at Mayra. Where do you work? Mayra works in Atesta. Okay, Atesta. so Atesta. So Mayra, she works at Atesta. Nice. Okay, cosa complicada escuchar let Let's see. Um, so Mayra, what does Ruth do? What does she do? Mm, repeat, please. What does Ruth do? She was in your team, so what does Ruth do? No puedo presentarme yo, teacher. Oh, okay. <laughs> no, oh, that's, that's okay. <laughs> sí, My no bad. Estaba cortito, estaba cortito el tiempo. Okay, no problem. Uh, let's see. Maria Jose, how does Mayra, because mm -hmm. apparently, quizá fuera un injector todo. So, how does Mayra. Like what she does How does she like it Uy, María José no está aquí, creo, ¿verdad? No creo que se fue Oh, she gone <laughs> Bueno, vamos al siguiente grupo entonces um, Gabriela What does Lucia do? Wait, is Gabriela No, Gabriela is not here either varios se fueron aprovecharon el recreo y se fueron ¡No, mi qué valor bueno eh, entonces Erika Erika what does Marta está aquí no sé what does Marta do Erika Marta is a student okay she's a student and how does she like being a student sorry uh, How does she like it? How does she like being a student? I don't know. <laughs> you don't know? You didn't ask her? No. Okay, that's okay. Muy bien. Josué, I think Josué and Ingrid estaban solamente ellos en su, en su room. So, Josué, what does Ingrid do? She's an entrepreneur. Entrepreneur. Ah, muy bien. Entrepreneur. Very entrepreneur. nice. How does she like it? Do you know how does she like it? Uh... <laughs> saben qué esa era la que más quería que pudieran contestar porque ah, el, por eso inicié con esa como el principio que era un poco complicado how do you like something sí qué tanto les gusta algo how do you like going to the movies how do you like English in this case así que eso será algo que también vamos a tener que practicar un poco okay pero eso tendrá que ser para la siguiente clase porque hemos llegado ya a nuestro límite del día de hoy. Qué rápido se fue el tiempo. Thank you guys very much for being part of the class. Tomorrow, remember, we're going to continue with the conversation that will be part of what we're going to do tomorrow. And, yeah, well, thank you for joining. I hope you have a great night and see you tomorrow. Bye, Bye. see you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. You're welcome. Bye-bye.